Hola, soy Fernando Pinillos. Hola, soy Jimmy Cardoso y hoy les vamos a mostrar las nuevas partes mutantes de nuestras bicis. Timón Warrior Elite 9.2, tratado al calor. Timón 4 piezas, imperial. Este es mi Signature, viene en medida 9.2. Bar en seno aluminio, maquinada en CNC. Grips Mutanti, estos grips son muy anchos, son cómodos, vienen con bar en nylon. Steam Savage Top Load, maquinada en CNC, estriado internamente para evitar que el timón se corra, de medida 50 milímetros. Estoy usando la nueva Steam Savage Front Load, maquinada en CNC, viene con estrías por dentro para evitar que el timón se corra. Viene medida 50 milímetros, diseño especial para darle más rosca a los tornillos. El marco es un prototipo que llevo usando ya más del año. La verdad que me ha salido muy, muy fino, muy resistente. Voy a seguirle dando, pues seguir probando su resistencia. Bueno, también estoy montando con mi Signature Mutante Imperial. Este marco viene en medida 20-75, de cola viene de 12-8, es tratado al calor, full cromo, viene con tensores para cuadrar la llanta, viene con refuerzos internos y externos y con el logo marcado, viene con cola corta, le caben llantas hasta 250, muy cómodo para los giros. Estoy usando la nueva manzana Omega Flow con los protectores en nylon. Llevo ya más de un año montando con la Free Coaster Master Coaster y pues no me ha fallado absolutamente nada, muy, muy buena. Manzana Savage B2 de perno, llevo casi 3 años con esta manzana, es muy resistente. Estoy montando con el Free Coaster Master Coaster, ya llevo un año con él, en estos momentos lo estoy usando en modo cassette. Plastipex en aluminio, 70-75, muy livianos y casi igual de resistentes a los de cromo. Estoy usando Plastipex en cromo. Rines Savage Elite, soldados en la unión. Son anchos, me gusta su diseño, son muy, muy bonitos. Las nuevas llantas Mutanti Whip de ancho 240. Son anchas, agarran full en terrenos muy lisos. La nueva silla pivotal con tela de jean y de cuero, que pues el jean es en una silla se ve muy bonita. Silla Mutanti gris, viene con full esponja, tiene mucho estilo para la bici, es en Kevlar. Las bielas Savage Elite de G22, tratadas al calor, muy cómodas, la verdad, 170 milímetros. Tiene un diseño cuadrado, redondo, es muy cómodo para los tailwhip. Plato Shuriken Guard, 28 dientes. Plato Shuriken Pro, viene en aluminio 70-75, en estos momentos lo estoy usando en 25 dientes, pero también está disponible en 28 dientes. Es muy resistente el plato. Este fue nuestro Bike Check. Los productos ya están disponibles en todos los distribuidores de Colombia. Para más información entra a mutanti.com.